Buenas noches, corazones. Con muchísima ilusión empezamos esta clase de yoga. Hoy es un yoga muy especial. Es un yoga en el que vamos a utilizar nuestro rollo mágico. Este lo podéis preparar. Si no lo tenéis, ¿vale? En los bazares venden unos que no son tan gordos ni tan grandes. Pero espérate, amor, yo te lo doy, no te preocupes. Pero que os pueden ir súper bien, ¿vale? Vamos a probar y vamos a ir experimentando. Este rollo es súper terapéutico y nos ayuda muchísimo a abrir el pecho, a masajear, y la verdad es que es una experiencia extraordinaria. Pero aparte del yoga terapéutico, hay veces que el yoga también es una filosofía, siempre una filosofía de vida, que nos lleva por el sendero de la paz y del amor. Muchísimas personas, muchas, me habéis comentado que os sentís con la energía más baja, incluso con ansiedad, con miedos, con inseguridades, con poca vitalidad, con poca ganas de hacer cosas. Y ante esto, hoy, porque yo ayer también empecé a estar así, hoy me ponía en oración y en meditación para encontrar respuestas, y he sentido que tenía que hacer, que grabar una meditación de limpieza energética para todo tipo de rituales, de magia, de brujería, bueno, pues de todas estas cosas que no existen en una frecuencia elevada, pero que en un pensamiento erróneo del ego sí se pueden hacer presentes. En un momento en el que vibramos bajo, en un momento en el que baja nuestra energía, lo que sucede es que conectamos con esa frecuencia y se activa en nosotros. Cuando eso se activa en nosotros, no os preocupéis, amores, porque no se activa para fastidiarnos la vida, se activa para que podamos llevarlo a la frecuencia del amor. ¿Qué os parece? ¿A qué es maravilloso y milagroso? Así es. Así que luego os pasaré ese vídeo de esa canalización para llevar toda la energía oscura, toda la energía de baja frecuencia, llevarla a la frecuencia más elevada, a la frecuencia del amor. Cuando algo viene a molestarte, viene a que lo eleves y que te eleves con ello. Y viene porque de alguna manera has activado y conectado con esa frecuencia, y al elevar esa frecuencia hacia el amor, se eleva tu propia frecuencia y la frecuencia del multiverso. ¿Qué te parece? ¿A qué es súper interesante? Pues hoy la clase la vamos a dedicar a esa energía de limpieza, a esa energía de llevar al amor todo aquello que nos puede molestar, que nos puede perjudicar. Y como siempre os digo, no se trata de sacar, de empujar, se trata de integrar, elevar, transformar y amar. ¿Qué te parece? Esa va a ser una meditación que vamos a hacer esta noche aquí en directo, y ahora la práctica la vamos a hacer de manera que nuestro cuerpo se masajee, descanse y se prepare para lo que vamos a recibir. Joaquín ha preparado ahí el cuenco de cuarzo. ¿Tiene dentro el corazón de cuarzo rosa? Mira. No sé, no lo podéis ver, pero lo voy a mostrar. La meditación que he realizado llevaba dentro este corazón de cuarzo rosa para que vibrara la energía del mineral y del amor. Y es lo que vais a escuchar en la meditación, la vibración del cuarzo rosa. Y yo voy a coger este cuenco de cobre para crear entre Joaquín y yo un sonido binaural. Entre esos dos sonidos que se conectan, lo que vamos a conseguir es algo totalmente sanador, transformador, que eleva nuestra frecuencia, que es equilibrar todo el sistema nervioso a través del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo del cerebro. Qué interesante, ¿verdad que sí? Pues ya no vamos a hablar más, ya vamos a preparar nuestro material
y vamos a comenzar descansando. ¿Qué te parece? Hoy no vamos a comenzar de ninguna otra manera. Vamos a comenzar calentando y descansando. Si no tienes el rollito este, lo haces en el suelo. Y vamos a doblar a un lado y al otro, inhalando y exhalando. No hemos puesto, Joaquín y yo, un perfume de esencia y tengo un olor tan rico, y tú también, Joaquín. Y me muevo y es súper, súper, súper agradable. Inhala, exhala. Si no tienes el rollo mágico, lleva tu rodilla al pecho y balancéate a un lado y al otro. Ahora vamos a apoyar los codos y vamos a llevar la rodilla al pecho y vamos a dibujar círculos con la pierna derecha. Si te das cuenta, en ese círculo que tú haces con tus piernas, estás masajeando tu órgano y tu espalda. Ahora estira una pierna, toca el talón al suelo y regresa. La misma a la derecha. Descansando y activando a la vez. Inhala y exhala. Toca el talón, golpéalo suavemente para activar todos los centros energéticos que hay en esa zona. Genial. Apoya los pies. Abre tu brazo en línea con tu hombro. Inhala. Y al exhalar, une tus manos. Inhala, atrás y al exhalar, llévalas arriba. Inhala, abre línea con tu hombro. Exhala, inhala, atrás, exhala. Inhala, exhala, inhala y exhala. Inhala, exhala, inhala y exhala. Inhala, exhala, inhala y exhala. Inhala y quédate ahí, inhalando y exhalando, sintiendo la expansión en tu pecho. El masaje que el aire, la colchoneta, el círculo este mágico está dando a tu cuerpo. Une las manos arriba, inhala y exhala y siente cómo ahí estás convertida en una antena de energía divina, atrayendo a ti las energías más puras y divinas. Llevamos atrás y respira ahí, sintiendo esa expansión en tu pecho, en tus costillas. Relaja tu boca, relaja tu mandíbula y sonríe.
arriba, sigue respirando ahí de nuevo. Continúa en esa expansión. Para salir, y lo último que vamos a levantar es la cabecita. Y vamos a poner el forrole por encima de las rodillas para masajear hasta el vientre. Solo hasta el pubis, pues ahí va a ser perfecto. Si te haces daño, hazlo de manera que te haga el menos daño posible. Y ahora lo ponemos en el pubis para masajear el vientre. Observamos sensaciones. Joaquín lo hace así. Vale, pues también podéis hacerlo así. Apoyamos la rodilla y nos vamos a la posición de cuadrupedia. Deja que floten tus isquiones. Mira hacia arriba, inhala, encórvate, encórvate, exhala. Inhala, exhala. Siente cómo se mueven tus músculos, cómo todos los músculos se abren y se cierran. En una posición se abren uno y en la otra se abren los otros. Apoyamos los codos, enlazamos las manos y dejamos que la cabecita caiga para soltar el cuello y la vértebra, y elevamos pierna izquierda. Deshacemos y elevamos pierna izquierda, derecha. Concéntrate en la respiración. Siente cómo se alarga tu cuerpo sin tensión. Y volvemos. Si no tienes el rulo este mágico, no pasa nada, sigue. Ahora vamos a pisar, vamos a intentar mantener el equilibrio. Y no pasa nada si tenemos que bajar. Lo importante es reincidir y seguir intentándolo. Y mantener ahí el equilibrio. Mientras intenta mantener el equilibrio, se está activando tu capacidad de reacción, tu cerebro y todos tus músculos. Todos tus músculos se activan cuando tú te pones en equilibrio y se agiliza tu cerebro. Genial.
Es súper divertido. Súper divertido jugar contigo. Apoya tu cadera derecha e intenta. Ahí te puedes poner tranquilamente, que no se te ve, Joaquín. No se te ve, hijo, se me ve a mí solo. Joaquín, que no quiere que lo veáis. ¿No será que no está poco guapo? Pero no quiere que lo veáis. Y tienes que poner la cadera, Joaquín. La cadera, en vez de la barriguita, la cadera, corazón. Ahí, eso es. Genial, eso es. Ahora vamos a girar el cuerpo para trabajar una torsión. La respiración sigue masajeando nuestro cuerpo. Volvemos apoyando el codo y ahora lo único que hacemos es abrir y dejar que este rollo mágico haga su trabajo mientras el aire hace el suyo. Y sonreír. Cogemos el pie con la misma mano y abrimos arriba. Muy bien. Abre tu pecho, ombliguito dentro y sonríe. Y cambiamos a la otra cadera. Toda esta postura nos eleva nuestra frecuencia y nos conecta con nuestro ser. Apoya tu cadera izquierda, eso es, y yo en la izquierda. Cruzamos y alargamos. Y ahí respira, siente la apertura, como el aire te masajea interna y externamente. Esa apertura es mágica, los espacios que estamos creando de una manera tan descansada, tan bonita. Apoyamos las manos y alineamos las dos manos para hacer una torsión preciosa. Trabajo precioso, precioso, precioso. Alarga ahí. Que masajea, que activa, que actualiza. Arriba para apoyar el codo. Y coges la pierna. Mientras tú coges la pierna ahí, este circulito mágico, este rollito mágico, está desbloqueando tu fascia lata. Eso es maravilloso. Masajea tus pies, paséalo así, por este rollito mágico y siente cómo las miles de terminaciones nerviosas que hay en la planta de tus pies, los miles de nadis, se activan.
acércanos y elevamos la pelvis. Si puedes, brazo detrás de tu cabeza. Bajando vértebra a vértebra y ponemos el rollito debajo de la rodilla. Y vuelve a respirar lenta y profundamente, descansando. Apoyamos de nuevo los pies. Inhala y al exhalar arriba. Vértebra a vértebra y nos vamos a colocar el rollito debajo de las corvas, debajo de la rodilla. Y nos concentramos en esta respiración que masajea, que actualiza, que libera, que descansa. Lo ponemos en el sacro, el forrole, el rollito mágico, no me acuerdo muy bien cómo se llama, pues lo ponemos bajo el sacro. Unimos la palma de las manos detrás de la cabeza. Si no te duele, si sientes dolor, ponla como te sientas bien. Si no te duele, unimos palma detrás de la cabeza. Le damos fuerza a la planta de los pies. Y introducimos el ombligo y expandimos las costillas. Y ahí desde esa expansión inhalamos y exhalamos. No olvides todo el rato darle fuerza a la planta de tus pies. Cerrar anos genitales dentro del ombligo. Expansión de costillas. En cada exhalación empujas un poquito más los pies a la colchoneta, el ombligo hacia adentro y abre un poquito más las costillas. Relájate, relájate, relájate. Relaja tus hombros. Siente cómo este rollito mágico o tu cojín o lo que te hayas puesto en tu sacro te mantiene la pelvis más elevada, haciendo que toda la sangre vaya con más facilidad a tu corazón. Y desde ahí vamos a llevar la rodilla, el pecho y las piernas arriba, dibujando círculos con los pies. No lo hagas por inercia, siente cada círculo, su recorrido, su intensidad y cambiamos. Imagina que tiene hormiguillas en los pies. Esto es muy interesante. Sacude más rápido, como si tuviera hormiguillas y quisiera deshacerte de ellas rápidamente. Fijaros qué cosa tan sencilla, y masajea, y activa, y drena, y es realmente un regalo. Ahora lleva rodilla derecha al pecho
y alinea tu pierna izquierda con la cadera. Brazo detrás de la cabeza intentando que todas las uñas toquen el suelo. Cuando las uñas tocan el suelo es que tu espalda está alineada. Siente como al inhalar y al exhalar se masajean tus órganos, tus vértebras, tu médula. Para que la barbilla siga en el pecho y abra a través de las costillas. Inhala. Puedes también preparar, si quieres, un cojín para debajo de la cabeza y dejar que se abra tu garganta, masajeando así, activando la glándula tiroides.
pasito, siempre cuidando mucho tu movimiento y tu cuerpo. Y ahora lo ponemos en el cuello, sosteniendo el cráneo. Solo con ponerlo ahí y respirar, ya está haciendo un masaje y recolocando tus vértebras cervicales. Relaja tu boca, relaja tu mandíbula. Lleva la rodilla al pecho y del pecho ves llevándola poquito a poquito a la derecha. Y estira tus piernas lo que puedas. Solo con respirar, relaja tus brazos, que no haya tensión. Solo con respirar ahí, el forrope ya hace su trabajo. Pecho y al exhalar cambiamos al otro lado. Relaja tu brazo, estira tus piernas y solo con respirar ahí ya se está tonificando y trabajando todo tu cuerpo interna y externamente. Auténtica maravilla. Nos sentamos. A mí me gusta para hacer este ejercicio de Kapalabhati sentarme así, porque masajea el ano, masajea la zona genital. Si te duele la rodilla, los pies, al hacerlo así no hay ningún problema. Siéntate como estés cómoda, como estés cómodo. Nos vamos a centrar solo en la exhalación. No nos concentramos en inhalar, solo en exhalar, exhalar, exhalar. Y cuando llegue el momento en que tú ya te sientes cansada, pero no al límite de tu fuerza, sino simplemente cansada, vas a poner la mano en tu rodilla, vas a abrir las costillas en una falsa inhalación. Una falsa inhalación es como si inhalara, pero sin introducir el aire, quiere decir, abriendo el pecho nada más. Introduce el ombligo y te queda ahí los segundos que pueda, ¿vale? Cuando tú llegues a tu cansancio. Nos vamos arriba. Es cuando realmente queda
quedamos totalmente limpios, purificados, todos nuestros cuerpos preparados para la experiencia que nos va a regalar en esta ocasión el Maestro Jesús. Vamos a tocar los hombros, cuenco, ya no sé lo que digo, pero vamos a tocar. Nos vamos a alinear. Uno, dos, tres. Thank you.
puedes sentarte, puedes tumbarte. Yo voy a tumbarme porque quiero canalizar la tumbada. Y vamos a darle voz al Maestro Jesús. Es tiempo de eclipse. En unos días viviréis un eclipse y ya se está produciendo ese movimiento. Los eclipses te invitan a mirar de cerca tus sombras. Llenarlas de amor y llevarlas a la luz. Mi energía, que es parte de la tuya, solo viene a recordarte vida. Cuando te conectas con los miedos, con la ruina, con la miseria, con la carencia, estás dando vida y lo estás haciendo visible, tangible y físico. Si usas tu gran capacidad y tu poder creador para ser y permitir que tu ser se materialice en todo lo que ves, en todo lo que escuchas, en todo lo que sientes y en todo lo que deseas, esa energía también se hace física. Cada vez que sientes en ti que te han hecho algo mal, demonios que te han querido perjudicar, realmente lo estás haciendo posible y no porque la otra persona sea malvada, ni porque tú seas una víctima débil. Es una experiencia evolutiva que necesitáis vivir los dos espejos de un espejo, de un pensamiento erróneo, para transmutar, elevar esa energía y ponerla donde le pertenece, en un lugar de inocencia, de pureza, de divinidad y de amor. Ahora, vamos
vamos a llevar a ese estado de energía divina, de amor puro y sagrado. Todos tus miedos, todos tus demonios, también toda esa energía que en algún momento de tus vidas te ha encadenado, impidiéndote ser. Ahora las cadenas se transforman en bendiciones y en alas que te ayudan a volar. Se convierte en ojos divinos que crean y co-crean un mundo de paz y abundancia. Ahora, todo el poder de los rituales y las brujerías y los trabajos energéticos se transforman en amor puro y divino, en libre albedrío, en libertad. Se abren tus caminos. Todas las experiencias que te puedan perturbar a la luz más pura y divina. Juntos llegaremos a la tierra prometida, sin dolor, sin sacrificio, sin pobreza. Ya estamos al otro lado, en la gloria, en el gozo, en la unidad. Más fuerte que el amor. Por eso en este momento el amor rescata a todas las almas que desesperadas buscaban amor incondicional. Amor abraza a todos los demonios y los convierte en ángeles. El amor abraza a todos los presos de cualquier hechizo, brujería, magia, encadenamiento, atadura, amarre. Y los libera. Siempre. Y en esa liberación te libera.
seas tú. Y me libero yo. Sin miedo, todo aquello que deseas cambiar. Toma decisiones que te lleven a la luz y recibe las bendiciones, todos los sueños, todos los anhelos. Y permite que el amor ponga orden de amar. Llegan tiempos de amar. Es tiempo de amar. Gracias por la escucha. Pongo mi mano en tu frente y te bendigo. Abrir tu ojo cuando lo sienta, no puedes quedarte ahí disfrutando de esta frecuencia. Me gustaría mucho que me cuentes sensaciones. Busca la manera de sentarte o quédate ahí. No te preocupes. Disfruta este momento. Déjate sentir. Si te sientas, simplemente observa y contempla.
tomar mejor decisión. Me siento tan bendecida de poder comunicar tanto amor, tanta divinidad. Gracias. Gracias a todos los que hacéis posible este encuentro. Montones de bendiciones, un abracito de luz y besitos.